haciendo un tutorial inspirado en el Viva Glam 2, que es este labial cobre increíble, único e inigualable, junto con el gloss, que ya tengo una reseña sobre esto. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Voy a utilizar mi spray de vitamina C de The Body Shop en todo mi rostro. Ya tengo mis cejas hechas con mi Brow Wiz de Anastasia. Y cuando van a trabajar con colores muy oscuros, y lo mencioné en un video hace 2 años en los que recomendaba labiales oscuros, la idea es mantener el resto muy ligero para que no se sienta como que es maquillaje de teatro. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una base. Yo voy a utilizar, esta es mi Mineralize Moisture Foundation de MAC, y para asegurarme de que sea una capa delgada pero que se vea bien, vaya, que siga teniendo cobertura, voy a mojar mi Buffing Brush The Real Techniques con mi Mineralize Charge Water, más o menos rápido para que no se seque la brocha. No olviden el cuello. Vamos a trabajar con capas ligeras en el rostro. Ahora voy a tomar mi corrector para el rostro de Photo Ready de Revlon. Últimamente he tenido como bastantitos brotes y una que otra espinilla, entonces tengo como más que nada manchitas ahorita de hiperpigmentación. Y con la misma brocha que sigue húmeda, nada más voy a presionarla. Mi primer es mi Paint Pot de MAC en Painterly. No olviden también pasarlo por las pestañas de abajo. Yo voy a utilizar mi pigmento de MAC en Tan. Entonces con mi dedo anular voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Sin tomar más, voy a difuminarlo subiendo un poquito de la línea de la cuenca del ojo con una brocha muy pequeñita. Y lo voy a pasar por el lagrimal y las pestañas de abajo. Voy a aplicar mi labial precisamente para seguir agregando más sombras, pero con el parámetro del labial ya puesto. Entonces, lo que acabo de hacer es delinear mis labios con un delineador muy parecido a mi tono de labios. Ahora voy a tomar el labial de Viva Glam Rihanna 2. Después de la primera capa, tomen un Kleenex y quiten el exceso de humectación para aplicar una segunda capa. Lip gloss. Una vez que esté esto así, pueden tomar un poco más de su base o pueden tomar un corrector. Y es lo mismo, les digo, como con un labial rojo. Tomen una brocha para labios o brocha delgadita y limpien los bordes. Voy a tomar una brocha para difuminar. Esta es la Pro Crease de Sephora, la número 10. Y con mi paleta de Bobbi Brown Bellini voy a tomar un color topo, este que ven aquí, frío, mate. Y voy a darle definición a la cuenca del ojo. Una brocha plana y tomando este gris vamos a saturar esa brocha. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo en la esquina exterior de nuestro ojo. Vamos a tomar el mismo color y la misma brocha y ahora lo vamos a aplicar en la parte de la esquina interior del ojo. Sin invadir el lagrimal, solo en la esquinita interior. El pigmento anterior, si se fijan, ese pues queda en medio. Ambas sombras, tanto el pigmento como estas, son metálicas. Vamos a tomar el mismo gris y lo vamos a aplicar en la parte de abajo de las pestañas, igual, dejando el pigmento anterior solo en medio. Y con nuestra brocha para difuminar, vamos a difuminar iniciando con la parte de adentro, que no se vean los bordes entre ambos colores, y después afuera. Vamos a limpiar la brocha para difuminar que ya teníamos. Y vamos a tomar un morado. Este es un morado como eléctrico. Es muy poquito, no necesitan mucho. Y lo vamos a pasar por la cuenca.
Muy bien, una vez habiendo hecho eso, vamos a limpiar los bordes. Vamos a terminar el rostro con un poco de corrector. Es muy importante que sí limpien con un corrector al final porque estamos usando, pues, colores medio intensos. Y sí utilizarlo un poco en puente de la nariz, debajo del labio inferior, piquito, entre la ceja. Si quieren pueden iluminar un poco, limpiar las cejas de arriba y bajar como en una C hasta su pómulo. Y difuminen todo esto con su brocha previamente humedecida. Vamos a delinear los ojos por dentro. Y ahora voy a enchinar mis pestañas, aplicar máscara de pestañas y unas pestañas postizas. Voy a tomar solamente un poco de mi bronceador mate de Chocolate Soleil. Con una brocha más pequeña tomamos un poco más del mismo. Este es Global Glow de MAC, es un Mineralized Skin Finish, y con una brocha pequeña nada más voy a aplicarla en el puente de mi nariz. Quito debajo del labio inferior y voy a hacer una C en mi pómulo y desde el pico de mi ceja pasando hasta mi pómulo. Y esto es todo. Bueno, díganme qué les pareció el resultado final. Yo sé que esto es algo mucho más dramático quizá de lo que se esperaban, ya que es un labial muy oscuro, pero a mí me encanta y me encanta tomar riesgos en el maquillaje y experimentar con este tipo de looks. Bueno, pues espero que este tutorial les haya gustado y si no lo prueban, mínimo espero que hayan pasado un buen rato viendo este video. Los veo en el próximo video y chao. Feel it coming in the air. Oh my god, Laura, o sea, pareces payaso. Shine like a diamond. Oh yeah. Oh my god. Oh my god. Muchas sombras y mucho labial oscuro. No. Ve que voltea la cámara. Pequeña corte. Bájese de mi cama, pues. No te creas.